He did that on one we did at Joito's house, though. Episode 2 got that. Yeah. No, but I'm saying, like, just a title with everybody's name. Okay, we got you? Oh, yeah, I got you. Yeah. Kind of like a little credit. Three, four, one, two, three. Oh, what's up, mi gente? Otra vez estamos aquí, episodio 5, 5C, como dicen los italianos, yo no sé. Con aquí, con Memo, Mr. DJ Richie P, Leo, Eric Eddie Price, ya tú sabes, nuevo, John aka Beat Mix. Otra vez vinimos aquí con el episodio de los Fugineses. Dígame, productor. Para la primera, vamos a hablar de esta tipa. Espere. Tiene 18, por lo menos. 21. Oh. Nació en el año 1995. 21 años, de Santo Domingo, y juega voleibol. ¿Cómo que se llama la niña esa? Winifred Fernández. Winifred. Yo jugaba voleibol también. Pero es Winifred. Y es de Santiago. Winnie the Pooh. Y es de Santiago. Vamos a llamarla Winnie. Ok, vamos a llamarle Winnie. Pero ese camarógrafo era un violador. Esa es la vaina. Que yo quiero saber. Oye. Si ustedes creen que ella lo está haciendo a propósito. ¿O lo está haciendo porque ella está jugando por ahí? No, ella no, está... Ella se ve inocente. She do that shit on se ve inocente. Oye. Her shorts are the only shorts shorter than everybody else's short. Español, coño, maldito negro de Noruega. No, que hable inglés. Estamos en los United States. Estaba en el bilingüe. Sí, pero... Bilingüe. Ok, go. Ok, en España, para los Spanish speakers, los chores de ella son los únicos chores que están tan chores de todos los chores. ¡Ah! No, mira la número. No dijiste nada. Ahí no dijiste nada. You know what I said, nigga? She's the only one who tiene los chores más chores de the whole group. Mira Peña right next to her. Oye, pero ganaron. Mira Peña. No sé si ganaron. Bueno, yo lo que digo, el camarógrafo ese estaba en algo. Enfocado en eso. ¿Por qué? Porque en todos los videos que ella sale, él estaba enfocando algo. ¿So qué tú crees? ¿Que le pagaron? No, eres... Que tenía buena vista. Tremendo camarógrafo. ¿Qué tú crees? He's a peeping Tom. Él estaba enfocado en mirar el mirar ella. Pero no, esa es la finest one, bro. She's the finest mirando one. Mirando la que está más buena. Pero ok, el coreógrafo es un pervertido. Esto es una vaina dominicana. ¿Qué es lo que un peeping Tom? Explícame saber en español. ¿Qué es lo que un peeping Tom? Apuesto que tú no sabes decir. Bueno, yo sé la palabra. En dominicano, dilo. Yo no sé decir la palabra en español, ¿no? Pues usted no es dominicano nada, maldito come plátano de gratis. Come mango, coño. ¿Eh? ¿Cómo se dice eso? Pipintón. No lo sabe. Pervertido. No. That's a pervert. Eso no, es diferente. No. Bueno, mira, nadie sabe aquí. Dilo tú. Un morboso. No, espérate, un morboso. Leito. Un morboso. ¿A qué edad tú viniste aquí? A los 11. Ajá. Y ha comido más plátano que el diablo. ¿Cómo se dice lo que él dice de que un pipintón? Un violador. No, un morboso. En dominicano. Un pipintón, alguien que le gusta mirar a la gente. No, pero está preguntando cómo se lleva. Coño, pero mira, que yo tengo como 30 años en este país. Yo vine. ¡Un brechador! ¡Un brechador! Que tú brecha. Y tú estás brechando. That's the first time ever I heard that word. Pues usted no es dominicano. No, yo no soy un brechador. Brechador. Usted no tiene que ver nada. I understood peeping Tom. Brechador en Santo Domingo, el dominicano, el que está mirando a la vecina que se está cambiando por la ventana. Un peeping Tom. Un peeping Tom. En los United States. Está bien, yo sí lo he oído esa palabra. ¿Cómo se dice otra vez?
mayor dice un mirón. Ok, Miguelón, putting out the fucking book, I'm gonna be correct. Hey, nah, edit that, he's gonna get un mirón. Si ustedes creen que ella lo está haciendo a propósito. Ella. Ella. Ella lo está haciendo a propósito, sí. Claro, para coger más likes. Para coger más rating ahí, para que la gente vea el ellos jugando ahí. Eso es parte del deporte. Ella chamaquita. Bueno, yo lo que voy a decir, mira. Bueno, a mí. Yo voy a decir porque el camarógrafo nada más la está mirando a ella. Sí, pero ella juega bien. Ella es una otra más buena que toda la otra. Pero el camarógrafo no pero está oye, mirando okay. Él no está mirando cómo ella juega, él está mirando el cuerpo de ella. Sí, él está mirando el cuerpo y ella no juega muy bien, ella es una de las mejores. Claro, ese le está mirando bien. Hasta los intestinos le está mirando. Ah, okay. Pero otra cosa, voy a llegar a otro tema. Cambiando, no cambiando el tema, pero cuando Kobe juega o Dwayne Wade, los camarógrafos pues, siempre están enfocando a eso. Esos son otros 20. Ella no, es no porque aquí están enfocando a ganar. El culo sí. Le están enfocando. Porque ella se tira y entonces tiene los pantaloncitos así. Pero no, es que él lo acerca así. No, pero, le da su mes. Y tú, bravo. Ya no, eso es. Bravo, ¿no? Tú la tienes en Wikipedia. Bien, ajá, pero la tengo vigilada ya. eso es advertisement. Eso es. Vaina, yo lo que quiero decir. Eso vendiendo. El único deporte. Bueno, yo jugué pelota en Santo Domingo, pero en la escuela yo jugaba voleibol. Y nada más veíamos dos tigres en los equipos. En dos equipos nada más veíamos dos tigres. Y jugando toda voleibol. No, sería contigo. Ella no es el capitán tampoco del grupo, porque ella tiene el poloche diferente. Bueno, eso es una pregunta. A lo mejor ella es la capitana del equipo. Ella tiene que ser el capitán. Pero, oye. Pero, we weren't talking about her shirt. We didn't. We're talking about her shorts. I know, but that's why he's probably on her. Because she's the captain. Mira esa carita, loco. ¡Chapeadora! Tengo mi blog. They're allowing this because of sex appeal advantage. Cuando tú estás enseñando algo así, ya la gente quiere ver eso, la gente quiere ver eso. Dime, pero ¿qué? Yo te voy a decir algo. Dijo Primo Eric. And sex appeal and stuff like that, eso llama la atención, llama la gente. That right there is... eso es viewers. Eso yeah, that it causes viewers and stuff. Es publicity. Eso vende. ¿Qué es lo que yo tú crees? Yo pienso lo mismo. Eso es para que la gente vaya... Es que nada más cuando tú ves una cosa así, entonces llama más la atención. Entonces la gente quiere ver más. Ese video ahí tiene 7 million views. 7 millones de views ahí. Ese video solamente. Ok. ¿Quién fue el que lo hizo el video ese? Y qué sé yo. Pero yo sé que el tipo está cogiendo like, está cogiendo más negocio, porque con esa narguita. ¡Ay! ¿Qué mentalidad Leo. Tuya? El camarógrafo okay, que lo hizo, espérate. Leo, pero tú no piensas, tú no piensas en alcohol. Oye, te lo puso ahí. Espérate, es que a mí no me importa el camarógrafo. ¿Tú me vas a decir a mí que cuando tú viste ese video, lo primero que tú me metiste no fueron esa narga? Leo le mandó un friend request ahí en Facebook. Ya la tengo ubicada ya. Uno se tiene que dar cuenta. El camarógrafo que puso todo eso en el video. ¿Tú me entiendes? Él fue el que lo hizo así. Entonces, ¿es promoción para ella? ¿Es promoción para el camarógrafo? ¿O para quién? Dime tú. ¿Para quién es? ¿Es promoción para ella también? ¿Para él? Para ella, para la mano va contigo o va con él. Para los dos, ¿con quién que yo estoy hablando aquí? Dime, por favor. No, por porque, favor. Porque claro, tú una pelea, si no le entramos trompado ahora mismo. Mira para allá. No, y después critica a él porque uno nada más piensa en la narga. Claro que tú le ibas a decir. Oye, te tengo ubicada, llámame, ya yo me sé tu cédula ya. Llámala, acá no la llamo ahora mismo. No, le estoy diciendo a ella que me llame a mí para. No, yo lo que creo que es un mundo de todo. Hoy el mundo es, como yo decía, el Morpheus. ¿Te acuerdas que yo decía eso muchos años antes? Que la computadora nos va a controlar a nosotros, el mundo de nosotros. Entonces, a lo mejor a ella le hace un daño que digan, oh, su papá, su familia, van a decir, oh, wow, mira a mi hija. Pero entonces ella va, cuando tú vienes a ver, ella deja el deporte. He's taking this shit way too far. El gobierno tiene la gente distracted ahí con ese video ahí, mira. El mundo entero es focused on the Olympic Games para que el gobierno haga lo que tiene que hacer por la espalda de atrás de todo el mundo. While everybody's looking at Winnie's ass. Pero es que mira. Pero deme un chin de esa vaina que ustedes están fumando porque... Yeah, es que lo que estamos mirando, no es fumando, es mirando.
My final opinion, I think she was just playing her game. Es que juega bien. ¿Quién te llama? Al señor Melvin Pérez. Mr. Sharp Transport. Mr. Mervin Perez. Estás en el aire. Ninja Boy, Ninja Boy. Ninja Boy, te estamos llamando para que des tu opinión de Winifred Fernández, la muchacha que juega voleibol. Fernández, ella es Pérez, ella no es Fernández. Oye, el otro. Ella es Fernández Pérez. Told ya. ¿Qué tú crees que pasó en las Olimpiadas con ese video que se puso en Facebook? ¿Eso es una cosa positiva, negativa? ¿Fue el camarógrafo? ¿Fue ella que lo contrató? Dígame, a ver, ¿qué usted cree? Su opinión. Bueno, la opinión mía es que ese video está mega bacano. El camarógrafo ese hay que darle un premio Nobel. Me grabó uno de los mejores culitos que hay en el deporte. Ya. Yeah. I agree. ¿Y qué tú pensarías si fuera la hija tuya que tuviera en eso? ¡Ah! ¡Ay, diablo! Bueno, imagínate, la hija de nadie va a ser de uno. Esa narguita de la hija de uno va a ser para otro tigre también, no va a ser para mí. Yo voy a hablar contigo como en 10 años. De esta misma... Imagínate, si el papá que piense de criar a una muchacha... Y que creen que va a ser para nadie, está equivocado. Eso es lo que le digo al usted no tiene hijo, usted no tiene hijo, usted tiene perro. Cállese. It doesn't matter, it doesn't matter. Usted lo que tiene perro. Usted un perro. She has puppies. Pues sí, Melvin. Yeah, but she's not twerking on and puppy hip hop honeys. Entonces, Melvin, ¿tú crees que ese video es algo positivo para ella o algo negativo? Bueno, la ha hecho popular, eso es lo que sé. Pero el teléfono tuyo como que no tiene mucha recepción. Pero si yo pienso si el video es positivo o negativo. Yes. Bueno, todo depende de cómo las personas lo miran. Porque hay personas que lo miran que para mí es positivo. Porque yo no sé viendo esa larga dan para arriba para abajo. Porque tú eres un pajero. Para mucha gente va a decir que es negativo. Para su familia, su padre o para su carrera. No puede ser negativo tampoco, porque ella no está haciendo nada malo. Ella está jugando, Ella está jugando y ella se tiene que tirar. La bola no puede chocar el piso, pero ella se tira. Y esa nadie rebota. ¿Qué tú quieres? ¿Que se queden ahí como un bloque? ¿Tienen que rebotar? Yeah. I agree with you, my nigga. Dale un shout out, ahora vamos a terminar. Está bien. Melvin, shout out, Melvin. Güey, ¿qué lo que? Puchinesel.com, los mejores que hay en la historia. Emma, Trio Fire Online, Ninja Boy de este lado. Peace. Loco, no me traigas la yo. Yo te dije que la iba a buscar. Tengo mi mujer, ahorita me quise. Corría y fruto de que lo pasé. Perdón, pero yo me escogí vivir así. Pa' que pelea si el final se decida, sabes que no hay nadie como yo. Ok, mi gente, la pasamos bien. Episodio con todos los Fujines. Diablo, diablo, me falta de